Señor cautivo de Ayabaca. Según la historia, en el año 1751 el sacerdote español García Guerrero quiso dar a su pueblo una imagen del Señor, para lo cual se decidió a utilizar un tronco del que había brotado sangre luego que un labrador le diera un hachazo en un árbol de cedro encontrado en el cerro Sahumerio de Jililí. Tres hombres vestidos con impecables ponchos blancos de lana llegaron al pueblo de Ayabaca, trotando sobre tres briosos caballos albinos. Eran artistas talladores y se comprometieron a esculpir la imagen del Señor cautivo a condición de que el pueblo guardara absoluta reserva sobre su presencia. Nadie además debía interrumpirlo durante sus labores y los alimentos le serían servidos solamente al amanecer. Ningún poblador debería verlos trabajar. Pasó el tiempo y la curiosidad de los ayabaquinos pudo más que su paciencia. Querían ver los avances del trabajo de los tres misteriosos caballeros. Los pobladores se acercaron a la casa, llamaron insistentemente y al no obtener respuesta creyeron que se habían burlado de ellos. Entonces forzaron la puerta. En el interior no había persona alguna y la comida estaba intacta. Pero ante ellos se alzaba, imponente y majestuosa, la escultura de un nazareno con las manos cruzadas. Solo entonces se dieron cuenta de que los autores eran ángeles vestidos de chalanes que al concluir la escultura alzaron vuelo y se perdieron. La historia creció al igual que la fe y la devoción. Más aún si se consideraba todo ello una obra de ángeles, como la llamaron. En el año 1904, el reverendo padre Tomás Eliseo Velázquez inauguró el templo, el que fue refaccionado en el año 1974. Cuando se reconstruyó la fachada, se agregaron dos escalinatas para facilitar la veneración de la imagen. En el día central de la festividad, 13 de octubre, se lleva en procesión por las calles del pueblo la bella imagen de 1,80 m de estatura. Las calles de dicho recorrido son previamente alfombradas con flores. El cautivo representa el momento en el que, tras ser apresado en Getsemaní, Cristo fue abandonado por sus discípulos. Jesús, de pie y maniatado, refleja en su rostro una profunda desolación. Viste túnica morada con áureos bordados. Sus poderosas manos están atadas con dorado cíngulo. Sobre su cabeza está una corona de espinas de oro, en la que resplandecen tres potencias del mismo metal. En los meses de septiembre a octubre, quienes han viajado por la carretera Panamericana Norte habrán visto pegados a la pista colas interminables de fieles vestidos de morado, jóvenes y mayores, hombres, mujeres y mujeres con niños en brazos. Son los peregrinos que se encaminan con destino a Paita a venerar a la Virgen de las Mercedes y luego se encaminan a la Serranía Piurana, concretamente a la provincia de Ayabaca. Algunos peregrinos realizan travesías a pie de más de 2.000 kilómetros, cargando pesadas cruces, haciendo penitencias. Grandes son las colas que serpentean por el trayecto hacia la tierra del cautivo. Llevan una cruz a cuestas y caminan sin importarles el hambre, el dolor y el frío. Con ellos traen instrumentos musicales y en el camino vienen ejecutándolos, cantando para atenuar el trajín de la caminata. Estos grupos de peregrinos son las llamadas hermandades. Las autoridades colaboran con la fe de los peregrinos socorriéndolos en todo el trayecto. Ya en Ayabaca y antes de su encuentro con el Señor cautivo, los peregrinos avanzan de rodillas o arrastrándose en señal de sumisión, implorando su piedad. Según refiere don Víctor Calle, la peregrinación al Señor cautivo data del año 1958. Desde esa fecha hasta la actualidad, el número de peregrinos se ha incrementado notablemente. Los peregrinos se organizan en hermandades, las mismas que preparan cánticos, vestimentas y ofrendas para visitar al Señor cautivo de Ayabaca. Así es, y uno de los sacramentos al servicio de la comunión es el sacramento del matrimonio. ¿El matrimonio? Ajá. El matrimonio es un regalo que se nos concedió desde el mismísimo principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno. El matrimonio es una vocación.
La palabra vocación viene de un vocablo griego que significa llamar. ¡Jamie! ¡Mikey! Oh, ¡Rusty! Cuando recibes una llamada, ¿qué haces? ¿Hola? ¡Oh, hola! Respondes. Las personas reciben toda clase de llamadas, algo que resuena en su corazón y las invita a hacer o ser algo en particular. Hay quienes son llamados a ser maestros, artistas, científicos o sacerdotes, o monjas y monjes, y cosas por el estilo. Se esfuerzan por lograr hacer aquello para lo que fueron llamados. El matrimonio también es una vocación, un llamado. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para siempre. El matrimonio es una decisión muy importante. El matrimonio de la pareja es muy importante para Dios y la familia que tendrán. La pareja casada vivirá algunos días magníficos y otros un poco tristes. Tendrán que hacer todo lo posible por amar y proteger su unión. Y por eso, la pareja que está pensando en casarse debería reunirse con un sacerdote o un diácono para hablar del matrimonio. Y orando podrán pedirle a Dios que los oriente y los guíe. Si después de eso la pareja decide que está lista para el matrimonio, harán una ceremonia importante. Para poder casarse por la Iglesia Católica, al menos uno de los miembros de la pareja debe ser católico. Es un evento muy importante. El hombre y la mujer se presentarán delante de Dios, el sacerdote y sus familiares y amigos para hacerle ciertas promesas a Dios y también el uno al otro. Tras la ceremonia, ya estarán listos para vivir juntos, crear una familia y ser una bendición el uno para el otro y para su comunidad. No todos son llamados a casarse. También hay algunas personas, aparte de los sacerdotes y las monjas, a quienes Dios llama a permanecer solteras. Pero para quienes son llamados a casarse, el matrimonio es un regalo muy especial. El matrimonio es el sacramento que une a dos personas en casamiento. ¡Qué extraordinaria bendición! Que Dios forme parte de esa unión. Un lector de Así Prensa me hace una pregunta que es relativamente sencilla de contestar. Se puede contestar con un sí o un no. Y es si es que dos esposos evangélicos de una denominación protestante, casados por su denominación protestante y casados por lo civil, tienen que volverse a casar por la iglesia una vez que han sido recibidos dentro de la iglesia católica, porque no fueron criados católicos, se convirtieron y luego ingresaron a la iglesia católica. Entonces, ¿cuál es su situación con el sacramento del matrimonio? Porque, como sabemos, el matrimonio para la iglesia es un sacramento. La respuesta es no necesitan volverse a casar por la iglesia. Y la razón por la que respondo a una pregunta tan específica y sencilla es porque lo que está detrás de la respuesta es algo que los católicos no siempre entendemos, que es la naturaleza supremamente especial del matrimonio. Como todos sabemos, absolutamente todos los sacramentos fueron instaurados por Jesucristo. Nuestros hermanos protestantes van a disputar esto diciendo no está en la Biblia el sacramento de la confesión, no, sí está, y lo que pasa es que ellos quieren encontrarlo así, no, sacramento de la confesión, digamos, donde en la Biblia está el nombre asambleas de Dios para los grupos evangélicos, en fin, o sea, hay un cierto capricho ahí, pero no vamos a entrar a este tema porque no me interesa ahora, me interesa simplemente explicar algunas cosas básicas de la doctrina católica sobre el matrimonio. La doctrina católica del matrimonio enseña que el sacramento del matrimonio, sin embargo, es un sacramento muy especial, porque a diferencia de los otros sacramentos, no crea una nueva realidad. Aunque el orden sacerdotal crea un sacerdote, no, es una nueva persona. El sacramento de la confirmación crea una nueva persona, crea un adulto de la iglesia. El sacramento de la comunión nos introduce a comer el cuerpo de Cristo, cosa que no podíamos hacer antes.
La confesión nos limpia de los pecados, es decir, nos saca del estado de pecado mortal y de enemistad con Dios a la recuperación de la amistad con Dios. Y en consecuencia, en otras palabras, lo que nosotros estamos viendo es que dentro de la iglesia, los sacramentos introducen una realidad completamente nueva. La excepción es el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución que la iglesia reconoce como anterior a la iglesia, es decir, que existía y que fue instaurada por Dios mucho antes que Jesucristo viniera y mucho antes, en consecuencia, que Jesucristo estableciera la iglesia. El sacramento del matrimonio ciertamente es un sacramento, es uno de los 7 sacramentos, es un sacramento muy importante, pero la característica del sacramento del matrimonio es que el sacramento del matrimonio dentro de la Iglesia Católica bendice una institución que es de orden natural. Es decir, la Iglesia no crea el matrimonio y la unión de las parejas. Eso es algo que ya Dios quería. ¿Y de dónde saca la Iglesia esto? Directamente de las palabras de Jesucristo, cuando en su discusión con los escribas y fariseos que le dicen a él, oye, pero nuestro padre Abraham, la ley de Moisés, nos permitía a nosotros repudiar una mujer y contraer otra. Y Jesucristo responde, eso fue por la dureza de vuestros corazones. O sea, en otras palabras, ¿qué cosa significa? Eso fue por la dureza de vuestros corazones. Que por su naturaleza pecadora, como consecuencia de la catástrofe que significó el ingreso del pecado original en la historia del mundo, los hombres, por la lujuria, por libidinosos, iban a despreciar a una mujer para adquirir otra. Y en consecuencia, por lo menos la ley judía establecía un poco de orden en esto. El hombre tenía que justificar por qué repudiaba a la mujer. Y tenía que el acta de repudio tenía que ser aceptada. Entonces, por lo menos ponía algún tipo de límite a algo que de por sí era consecuencia del pecado. Pero acá viene la parte importante de lo que dice Jesucristo. Jesucristo, que normalmente enseña que él está trayendo un misterio nuevo, un sacramento nuevo, una verdad nueva, una nueva revelación, la buena nueva. Ese es precisamente el Evangelio. Aquí explica algo de una forma muy particular. Él no dice, como dice en otros pasajes de la Sagrada Escritura, se os ha dicho, no, pero ahora os digo. No, acá dice, eso fue por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no fue así. O sea, miren ustedes, Jesucristo no está estableciendo una cosa nueva, sino está revelando la intención original del Padre en el momento de la creación. Y Jesucristo dice, en ese pasaje, al principio no fue así. Dios creó al hombre y a la mujer, uno para el otro. Y efectivamente, en el principio de la creación, Dios no creó un hombre con 5 mujeres para que Adán pudiera escoger. No creó una mujer con 5 hombres para que Eva pudiera escoger. Creó un hombre y una mujer para que se unan, críen hijos, procreen, se amen y se respeten hasta la muerte. Por siempre. Y en consecuencia, esto es lo que reconoce la Iglesia. Reconoce que el sacramento del matrimonio es una institución natural que ya existía, que el sacramento bendice, que el sacramento reconoce, y al momento de bendecir, no está haciendo poca cosa. No creamos que es poca cosa, no creamos que el sacramento del matrimonio es para brindar pompa y circunstancia, elegancia, relieve, vestido blanco a la ceremonia del matrimonio y en consecuencia podamos impresionar pues a nuestros amigos. Justamente la visión del matrimonio como simplemente pompa y circunstancia es la razón por la cual hay tantos divorciados vueltos a casar, porque nunca tomaron el matrimonio en serio. Creyeron que era simplemente pompa y circunstancia y no un compromiso de por vida. Entonces, cuando se trata de un compromiso de por vida,
Y cuando la intención de la persona es efectivamente unirse en una relación de respeto, de unión, de crianza de los hijos, ahí ya existe un matrimonio. La iglesia lo bendice con el sacramento que proporciona gracias especiales. Así como el sacerdote, al ser ordenado sacerdote, recibe gracias especiales para poder cumplir su misión. La gracia especial de cada sacramento. Los esposos reciben gracias especiales para poder ser buenos esposos y buenos padres. Pero esa es la razón por la cual, si dos esposos judíos se casaron por la ley judía e ingresan a la Iglesia Católica, no necesitan casarse de nuevo, porque al ser bautizados, su matrimonio está recibiendo el reconocimiento sacramental, la bendición de la gracia del bautismo o de la confirmación, está declarando y reconociendo esa unión. Y en consecuencia, también sucede con una persona que contrajo matrimonio bajo una determinada denominación religiosa, o simplemente por lo civil, pero expresó la intención de entrar en una unión estable de un hombre y una mujer para amarse, vivir unidos y criar a los hijos. Esa es el orden natural del matrimonio y de la familia. Y en consecuencia, cuando se vuelven católicos, no ocurre un borrón y cuenta nueva. Esta persona comenzó de nuevo, no estuvo casada, no es necesario reconocerle el matrimonio ni nada por el estilo. No es así. Esa persona entra a la iglesia como un casado que está separado y que en consecuencia tiene que vivir como tal, o reconciliarse con su mujer, o abstenerse de tomar otra mujer u otro hombre mientras esa persona viva. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo indicó que la institución del matrimonio fue establecida por Dios en el momento de la creación. O sea, muchísimo antes que la iglesia. Y la iglesia por eso reconoce el carácter natural y estable de esa unión. Que tengas un buen día.